Hola amigos, sean todos bienvenidos. Hoy vamos a hablar de uno de los productos más importantes de mayor consumo en el mundo, que es el café. Vamos a hablar sobre por qué el café colombiano es uno de los más suaves y uno de los catalogados como de mejor sabor y mejores cafés del mundo. Vamos a conocer durante el programa algunos factores que permiten que se considere este café colombiano de tan buena calidad. Sean todos bienvenidos. Sin duda existen muchas bebidas para satisfacer a los paladares de múltiples habitantes de este planeta, pero sin lugar a dudas, hablar de que el café es la más apetecida y consumida sería quedarse corto. Múltiples beneficios y propiedades adornan la que sin duda es la bebida más energética y más popular en el mundo entero. Con miles de tazas consumidas cada día, se disputa el primer lugar en el consumo del mundo, que además, dicho sea de paso, no solo es una bebida, sino en muchos casos la mejor excusa para verse y compartir con un amigo, con la familia, con los clientes, incluso para entablar una pequeña charla con una simple desconocida. El aroma y el sabor del café, muchos negocios prósperos ha cristalizado en cualquier lugar del mundo. Y aunque no podemos decir que todas las personas del mundo consuman el café, sí podemos decir que sí son muchísimas las que sí lo hacen. Siempre el café colombiano estará entre los mejores producidos en el mundo. Colombia no es el país que más cantidad de café produce, pero sí es uno de los que mejor calidad de café tiene, y así es considerada en todo el mundo. Es conocido que aunque su origen es africano, son muchos países los que lo producen, tanto unos haciéndolo en gran cantidad como otros buscando producir menos cantidad pero cafés especiales, que pueden satisfacer a paladares exquisitos. Es ahí donde países como Brasil, que se les considera como uno de los más grandes productores del mundo, y en cambio cuando se habla en cualquier rincón del mundo, se habla del café colombiano como el más suave, catalogándolo por esa bondad de ser escogido como uno de los mejores del mundo. Aunque pensándolo un poco de forma patriota, yo diría que puede ser el mejor del mundo. Existen algunas evidencias en la producción de este café que nos permitirán pensar que todas estas características que se recogen para producir el café colombiano permiten que este café tenga un sabor diferencial y que quede en los paladares de todos los habitantes del planeta y que permita recordar en cada inconsciente que si queremos el mejor café, debe ser Café de Colombia, tal y cual como nuestra marca indica, y que gracias al trabajo importante de cada caficultor durante muchos años de labor, hoy en día no es un sueño, sino una gran realidad. El tipo de café que se siembra en Colombia en su mayoría es café arábigo. No quiere decir que no haya más especies, pero este es uno de los cafés que más se produce en esta zona. Como decíamos antes, algunas características que tiene el cultivo y nuestro producto estrella se han conjugado para ser el mejor. Y algunas de ellas empiezan por nuestro tipo de variedad de café, que es el arábico, que es un café robusto, pero que produce un café más aromático. Sí es cierto que hoy en día existen y se cultivan otras variedades, pero sin duda esta es la que viene siendo usada en mayor cantidad durante mucho tiempo atrás. Producir un buen café requiere también de un entorno, de una altura adecuada y de una buena geografía que permita que el café se produzca en una zona donde se desarrolle bien, donde este grano de café tenga un buen tamaño, tenga una buena consistencia y, por supuesto, produzca un café de inmejorable sabor. La geografía es otro punto importante para un buen desarrollo del café y en alturas elevadas sobre el nivel del mar es donde la calidad del café suele ser mejor. Si hablamos de la variedad arábica, el entorno de las zonas montañosas le permite prosperar mucho mejor y debemos tener en cuenta que en nuestro país existen zonas montañosas que permiten desarrollar este cultivo de manera eficiente.
el suelo en un cultivo lógicamente es fundamental. Y otra gran ventaja que poseemos y que nos beneficia de manera excepcional es que muchos cultivos se desarrollan en zonas volcánicas, donde el suelo posee un gran número de nutrientes, lo que beneficia desde luego al sabor que este café tenga. La sombra de forma parcial con barreras de plátanos u otros cultivos también contribuye a dar al café una mejor calidad, pero sí es cierto que es un método utilizado antiguamente y hoy no todos los caficultores lo hacen. Pero para quienes sí lo continúan haciendo, que son más de la mitad de los caficultores en todo el país, sí que logran darle un mejor desarrollo al cultivo. En un esfuerzo mayúsculo y que además permite generar menos pobreza y mayor equidad en zonas cafeteras, es hacer la recolección a mano. Además que es una labor social importante que genera empleos, permite que el café recogido a mano tenga una selección mucho más eficiente y el resultado de ese café sea finalmente uno de mejor calidad. Los procesos posteriores a la recolección se hacen con el lavado beneficiado del café, logrando un excelente resultado final en el producto del café, resultando ser más suave y más agradable. La parte más difícil y en la que más tiempo se lleva es educar a la gente a trabajar con el café, interesándolos en aprender oficios especializados, que el negocio del café cada día permite incorporar a la rueda de este gran negocio, y que hace que con la formación que se le da al campesino desde el momento de la siembra hasta un producto terminado, sean capaces de amar lo que hacen y le impriman a cada labor esa pasión para que cada taza de café que nos tomemos sea una delicia y que queramos pronto disfrutar de otra más. Producir un buen café no es fácil. Hay muchos países que producen café, sin embargo, no son tan destacados como Colombia en la producción de café. Colombia tiene una trayectoria, tiene una experiencia con este producto y definitivamente tiene un producto de calidad. Es por ello que las fincas hoy en día incentivan a programas permanentes de formación en diferentes campos del cultivo cafetero, permitiendo que cada proceso se haga de la mejor forma y así consiguiendo que la calidad del producto se conserve y se mantenga a través del tiempo. Así que cada trabajador formado y valorado y sobre todo bien remunerado sienten que con su trabajo contribuyen a elaborar el mejor café del mundo. Por último y también muy valioso a todo trabajo anteriormente desarrollado está el gran trabajo de mercadeo y de publicidad que se lleva haciendo durante muchos años con la marca Café de Colombia, acompañado de Juan Valdés, lo que ha permitido traspasar fronteras para llegar a rincones del mundo donde no era pensado que se podía hacer. Y aunque en el mundo hoy en día muchos conocen la calidad e importancia de nuestro café y por supuesto lo valoran, el 90% de la población colombiana considera el café como nuestra bebida nacional. Así que creo firmemente que si nosotros hemos creído en lo nuestro, hemos podido proyectarlo al mundo y de esta manera ser capaces de conseguir el logro más grande que como país podemos obtener. Estar de acuerdo en que este es nuestro mejor producto y que queremos que el mundo lo conozca y lo siga conociendo y que así nos sigan queriendo. Espero que con este video que hemos hecho hoy para hablar un poco del café, para separarnos un poco de lo que normalmente manejamos, que es la ganadería, puedas encontrar otro producto que se produce en Colombia, que es de calidad, que funciona en todo el mundo y que es un producto muy demandado y muy producido en estas regiones. Es un producto muy demandado y muy producido en este país. No te olvides, si te ha gustado nuestro programa, regalarnos ese like. Si te ha gustado nuestro canal, suscribirte para que todos los contenidos que estemos produciendo te lleguen de primera mano en el momento que nosotros los estamos publicando. Gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Los espero en una pronta y próxima oportunidad. Hasta siempre.